El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo el 11 de abril de 2019 que su país había tomado la decisión de retirar el asilo político a Julian Assange. Assange fue arrestado en Reino Unido en 2012. Por Caracas, el gobernante venezolano Nicolás Maduro dijo este jueves que el periodista y fundador de Wikileaks, Julian Assange, corre peligro de muerte si es deportado a Estados Unidos, después de que fuera detenido en Londres. Julian Assange no debe ser entregado a Estados Unidos, donde su vida corre peligro por un proceso judicial amañado, en el cual ni siquiera han sido revelados los cargos de los que se le acusa, y donde existe claramente la intención de acabar con su vida, dijo Maduro en un comunicado difundido por el gobierno venezolano. El australiano fue apresado el jueves luego de que la administración del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, le suspendiera la nacionalidad y el asilo que ese país le dio años atrás en su embajada en Londres. Ecuador basó su decisión en la presunta violación de las normas establecidas en las Convenciones Interamericanas sobre Asilo Diplomático de La Habana, 1928, y Caracas, 1954, por parte de Assange, informó el Ministerio de Exteriores. También, por los incumplimientos del Protocolo Especial de Convivencia de la Embajada que Ecuador le había entregado en agosto pasado, tras varios pronunciamientos políticos de temas internos de terceros países, entre ellos la crisis en Cataluña en el 2017. Vergonzosa afrenta al derecho internacional. Pero Maduro, en nombre de Venezuela, calificó la decisión como «atroz», al tiempo que aseveró que la detención del periodista fue «ejecutada de forma torpe y vergonzosa por la policía británica». Su ominosa entrega a la justicia británica y su eventual extradición a Estados Unidos, constituye una vergonzosa afrenta al derecho internacional, a sus derechos humanos y pone en inminente riesgo su vida, insistió el mandatario venezolano en el comunicado. A través de la plataforma Wikileaks, Assange filtró en el 2010 miles de documentos del Pentágono y del Departamento de Estado de Estados Unidos relacionados con la guerra en Irak, así como cables diplomáticos que avergonzaron a la diplomacia estadounidense y a los líderes del mundo. En el 2010, Assange fue detenido en Reino Unido a petición de la Fiscalía Sueca, que lo investigaba por un caso de presuntos abusos sexuales que finalmente se archivó. Con todo, el activista se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres en el 2012 ante la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos, hasta que el gobierno de Lenín Moreno le retiró hoy el estatus de asilado, así como la nacionalidad que se le había otorgado.